sabemos que la fuerza del Espíritu es la que hace crecer y edifica a la Iglesia a través de los siglos. Sabemos igualmente que ninguno puede decir que no puede rezar por la unidad. Rezar por la unidad, porque si es el Espíritu Santo el que genera la unidad, orar por la unidad es un servicio a la promoción de la unidad.